Thank you Buenas tardes, cómo están? Bienvenidos a un nuevo taller en el marco de esta Identity Hack 2021, el primer hackathon de identidad digital autosoberana que se está llevando a cabo en el ecosistema hispanohablante. Mi nombre es Cristóbal Pereira, soy su anfitrión, CEO de Latamtech Tech y también uno de los organizadores de este importante hackathon. Como lo han Seguido, estas últimas semanas hemos tenido bastante material, bastantes talleres y webinars en relación a todo lo necesario en términos de bases técnicas, herramientas de desarrollo y todo lo que al fin y al cabo requieren, o al menos desde nuestro punto de vista necesitan los equipos para poder llevar a cabo el desarrollo de sus respectivas ideas o soluciones en marco de, las, de los tres desafíos que actualmente nos encontramos presentando. Así que bueno, muchas gracias a todos quienes están participando, muchas gracias a todos quienes nos están eh, siguiendo en vivo en este nuevo workshop que vamos a estar teniendo sobre UX UI, experiencia de usuario junto con Diego Mazo, cofundador de True. Así que va a estar bastante interesante, pongan bastante atención, <coughs> tomen nota porque claramente les va a servir para la siguiente etapa. Recuerden que el día de mañana, martes 6 de julio, hasta las 8 de la noche, hora de Argentina, tienen plazo para subir el siguiente avance en nuestra plataforma, que dé cuenta de la arquitectura de la solución que están desarrollando. Es decir, luego de haber presentado la idea, ahora, cómo quieren desarrollar o cómo están desarrollando esa solución o esa idea desde el punto de vista técnico. Cuáles son los componentes o las partes y las piezas que están utilizando Edit y cuáles son las partes y las piezas en términos de contratos inteligentes, qué red blockchain están utilizando, eh, todo lo que al fin y al cabo tenga de información para que nosotros podamos entender cuál es su idea a nivel técnico. Y, el siguiente, y la siguiente etapa luego de este martes 6 es la etapa de eh, interfaz de usuario o experiencia de usuario. Por ende, este taller, este workshop va a ser extremadamente importante de cara a esta tercera fase que ya inicia a partir de mañana martes 6. Una vez terminando la etapa de arquitectura, inicia automáticamente la de interfaz de usuario o experiencia de usuario. Así que, como ya lo ven, eh, bastante eh, interesante lo que vamos a estar abordando el día de hoy y, por supuesto, eh, agradeciendo también eh, a Diego por su... Eh, por su apoyo, por su tiempo por su disposición sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente a todos los que se están eh, conectando en este minuto vamos a iniciar ya entonces este, este workshop, este taller del día de hoy eh, dando la bienvenida primero a Diego Mazo que nos va a estar eh, compartiendo eh, bueno, todo lo que él conoce, al menos los puntos de vista básicos y necesarios para llevar adelante este tema de interfaz de usuario y experiencia de usuario, así que Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal. Muy buenas tardes. <laughs> todo bien, todo bien. Un gusto bueno. estar aquí con, con ustedes y pues, aportar en lo, que, en lo que pueda. Excelente. Bueno, muchas gracias nuevamente por, por tu apoyo, por tu participación, Diego. Y, y nada, bueno, estamos acá eh, en el marco de esta hackathon de identidad digital autosoberana, eh, la primera en su tipo en el ecosistema de habla hispana, así que de todas maneras lo que nos vas a, a enseñar el día de hoy va a ser extremadamente fundamental de cara a, como les comenté, lo que se viene para la siguiente fase. Así que cuando quieras, compartes eh, tu pantalla para dejártela ya activada en como presentación, recuerden. Eh, si quieren ir haciendo preguntas las pueden hacer con Diego, con Diego acordamos de que a medida que se van haciendo preguntas las vamos a ir haciendo de inmediato entonces eh, apenas tenga una duda háganla y no se la dejen hasta el final puede que se le olvide o, bueno, idealmente para tener mayor interacción eh, si quieren pueden, pueden ir haciendo sus preguntas directamente por el chat a medida que van teniendo esa, esas dudas ¿okay? acá te veo la pantalla Diego, entonces eh, ok ya se está compartiendo tu, tu presentación. Así que, nada, yo por mi lado, eh, como te comenté, me quedo en backstage. De todas maneras, siempre estoy disponible ahí siguiendo todo. Así que apenas hago una pregunta, te aviso y, y la mostramos. Perfecto. Mil gracias, Cristóbal. Y bueno, muchas gracias a, a todos los que están en el, en el workshop. Sé que hay más de 20 eh, equipos en este, en este hackathon y es un. Un placer estar dentro de este de este hackathon que es único y pues el inicio, esperemos que, que de muchos otros que se hagan sobre la tecnología blockchain y en casos de, de uso como, como esta identidad, la verdad, un gusto ser parte. Lo que vamos a, a comentar hoy es principalmente temas de, de UX UI. Antes de, de entrar ya en la, en la práctica como, como tal o, o en ver qué, qué pasos deberíamos de, de seguir para que los productos que se estén imaginando a este, a este momento tengan un buen UX UI, es fundamental que entendamos pues, cuál es ese, este, dentro del mundo blockchain, cómo entra el diseño de, de UX UI y... A partir de ahí podemos entender más ya las acciones que, que tenemos, que quizás son no necesariamente genéricas de, de o sea, únicas de blockchain, pueden aplicarse a UXUI en general, pero sí es bueno un contexto anterior que, que también les, les ilumine el camino para sus productos. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, otros otros no, si tienen diseñadores en, en sus equipos pues al final lo que el diseño aporta es el entendimiento de, de las personas y de que esas las personas que tienen unas necesidades, nosotros como diseñadores, ya sean diseñadores UX, UI, de servicios, más estratégicos o incluso de, de negocios, intentan pues, cubrir las necesidades que, que se ven a partir de productos o, o servicios. Y eso es lo que, lo que principalmente hace el diseño como, como herramienta o como disciplina. Y como he dicho, pues dentro de este, de este diseño hay muchas mini disciplinas que van desde la, de la aplicación en esta, en esta escala que vemos aquí, puede ser desde el 1 de la propia interfaz, o sea, cómo hacemos que la interfaz sea atractiva visualmente, sea legible, sea indicativa de, de lo que nuestra marca tiene, a pasar ya a un user experience o a un diseño completo del servicio, si estamos hablando no solo de... Servicio, o sea, no estamos hablando solo de servicio digital, sino también una combinación entre análogo y digital, lo que conocemos como omnicanal, y ya más, a, más arriba con, con sistemas, incentivos, diseño de incentivos y diseño de negocio que van muy ligados. Entonces, el diseño como tal se aplica a, a todos estos niveles. Sí que hoy en particular vamos a hablar de, de, de UX y, y UI, pero que, que entiendan que en el Mundo blockchain y sobre todo en los productos que ustedes puedan, puedan crear, se va, va igual tienen tokens que están integrados en su sistema. Y eso es eso, es un diseño de sistemas. ¿Qué incentivos van ligados a esos tokens? ¿no? Y qué negocio va ligado a, a ese producto que están creando. Entonces, hay diferentes capas dentro del diseño que hay que tener en cuenta. Y no solo crear una interfaz que sea, que sea bonito y que no toque las otras capas, porque al final eso se va, lo, los usuarios lo van a notar. Y como estamos diciendo que hay muchas capas en esos, esos productos o servicios que, que estamos diseñando, al final diseñamos, sobre todo en blockchain, para sistemas. Y esos sistemas son relaciones que se dan en una multitud de actores que se conectan de forma digital. Y para esto, pues al final nosotros estamos diseñando esas, esas relaciones y esos intercambios de valor. Y es como lo tienen que ver. Si yo estoy utilizando una, una app, si ustedes al final acaban haciendo una app o una, una web, habrá muchos usuarios diferentes o muchos actores que utilicen esa, esa web. Y esa, y esa web tendrá una propuesta de valor diferenciada para cada uno de esos actores. Entonces, tienen que tener en cuenta esto a la hora de diseñar en blockchain en particular, porque lo que estamos haciendo es quitando intermediarios, entonces no estamos pensando tanto en eh, comprador-vendedor, sino también en unas redes que muchos de estos actores pueden coger diferentes roles. Y no voy a entrar muy en detalle a, a hablar de, del web 3, qué fue web 3 y demás, pero sí que es cierto que la, la diferencia entre web 2 y web 3 es claramente que el web 3 lo que intenta es poner al usuario en el centro y que tenga esa, esa soberanía. Que tenga, esto aparece desde pues, de, de varios, varios manifiestos, Cripto que, que buscan a través de, de lo que es la, la privacidad, la criptografía y que nosotros podamos ser los que controlamos nuestros datos, ¿no? Sin pedir a, acceso a, a nadie con una red a, abierta y, y descentralizada. Estos son así a, a grandes rasgos los valores que. Que vemos en el, en el web 3. Y es, y es importante que ustedes también los tengan en cuenta, que tengan esos, esos valores en, en cuenta a la hora de diseñar todo lo que lo, lo que son sus productos. Y qué, cuando hablamos de web 3, ¿qué aporta blockchain al web 3 o cómo se conecta blockchain al web 3? Pues ya sabemos que, que blockchain como tal, y ustedes que están trabajando en identidad, están, están viendo que. Pues es ese registro inmutable de, de lo que ustedes registran y, y de lo que ustedes tienen en su producto, perdón, o que el usuario mmm, tiene en su DNI, en todo lo, lo que creamos que es mmm, que, que puede entrar dentro de su producto, y luego también que, que los, los intermediarios se eliminan, ¿no? que ahí no va a haber una, una empresa. Como tal que necesite gestionar esos, esos datos, sino que va a ser su propio usuario, el usuario de su, de su producto. Como vemos ahora con, con muchos ejemplos de, de wallets, en, eh, o, o incluso, sí, de, de, de cualquier wallet, pongo el ejemplo de MetaMask como un ejemplo que es claro, yo gestiono mis activos, MetaMask me da el producto, efectivamente. Pero la gestión pura y dura de mis activos, porque yo tengo las llaves privadas de, ese, de, de, de mi dirección, es mía. Entonces tengo la soberanía, que es lo que, lo que llamamos aquí como en el mundo blockchain, la, la soberanía de mis activos o el control total de mis activos. Y es, la web 3, vemos que Pasa de ser plataformas cerradas, que hay un, un poder central, pues como Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, a irse más hacia protocolos. Y para entrar a estos protocolos, al final yo lo único que necesito es una, una wallet cripto. Y estos protocolos pues, son descentralizados, la comunidad es la que los maneja, no hay una, una empresa. Son, por lo general, se manejan como estándares. No, no tanto como productos, pero es cierto que si ya tienen un modelo de negocio asociado, se podría manejar como, como productos, aunque ese modelo de negocio no beneficie a un poder central, sino que pueda beneficiar a, a la comunidad por igual, que es la, la disrupción que estamos viendo también con, con los tokens y con los modelos de gobernanza que estamos viendo en, en diferentes protocolos, por nombrar uno y último, puede ser Gitcoin, con, con todo ese modelo de gobernanza que, que ha creado de los que habían participado anteriormente en el protocolo. Entonces, todo esto está evolucionando día a día, pero sí que la naturaleza de los protocolos Web3 tienen estas características. Y al final, por eh, resumirlo de una, de una forma muy, muy, muy sintética, Estamos hablando de que ya no estamos diseñando servicios para empresas o ustedes como tal no están diseñando servicios para empresas. Su, su modelo, su producto de identidad es muy probable que vaya dirigido a una, a una economía descentralizada y entonces lo están dirigiendo a individuos, pero a redes de individuos o comunidades también. Y esa es la, la gran diferencia, que ustedes tienen que tener claro a quién apuntan, cómo su producto de identidad apunta a ciertos individuos o a las comunidades de individuos. Y vamos a entrar más en detalle con, con las herramientas. Y para o sea, las características que se ven dentro de estos servicios... Pues hablamos de, de gobernabilidad, ¿no? Como quién maneja este servicio, que son preguntas que ustedes se tienen que hacer en su servicio. O sea, yo estoy proponiendo un servicio de identidad. Bueno, ¿y quién maneja este servicio de identidad? ¿Quién, quién tiene las responsabilidades? Y ahí entran conceptos, pues como las DAO, ¿no? Las decentralized autonomous organization o organizaciones de, eh, descentralizadas autónomas, que no son más que cooperativas, las cooperativas que hemos tenido toda la vida, pero en un ámbito digital. Entonces, en lugar de centralizar lo que ocurre dentro de ese servicio en una persona, que es el que proporciona el servicio, ese servicio pertenece y las decisiones las toma la comunidad. Luego, en, en incentivos, ¿no? O sea, si hay unas normas marcadas que se marcan a través de, de esta, esta cooperativa digital. ¿Cuáles son los incentivos que reciben de, de los, diferentes, los diferentes actores para que ese servicio sea sostenible a largo plazo? Y luego, los tokens que van muy relacionados con los incentivos, por lo general, son los activos digitales que ayudan a los usuarios a convertirse en socios y a aportar valor al protocolo quizá construyendo de una forma, quizá validando, siendo activos en las reglas que están marcadas en el protocolo. Entonces, esto lo, lo traigo a colación para que ustedes tengan en cuenta cómo podrían añadir ciertas características originarias de Web3 a sus servicios. Puede ser cualquiera de ellas, una de ellas no tienen por qué estar todas, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta. Y también que tengan en cuenta que por lo general nosotros ya como usuarios de Internet digitales tenemos unos modelos mentales a la hora de utilizar productos que son Web 2. Pero con Web 3 pues llegan nuevas formas de interactuar con los productos. Para empezar, los wallets. Tenemos que entender cómo, cómo funciona un wallet qué es un token y que las diferentes redes para registrar ciertas transacciones o para hacer unas acciones me van a, a obligar o es necesario que yo tenga un token de la cadena o del blockchain que estoy utilizando. Entonces, eso es muy necesario que ustedes lo comuniquen, que faciliten ese proceso para que realmente se dé de la mejor manera. ¿Qué conceptos hay que tener en cuenta dentro de, de su servicio? Pues el primer, lo primero que se dice cuando yo tengo una, un wallet es yo soy mi propio banco y esto trae derechos y responsabilidades. Los, los derechos que, que yo tengo es pues, que tengo la soberanía, lo que estamos diciendo, y las responsabilidades que tengo es, claro, si yo tengo la soberanía total, si en algún momento se pierde mi frase semilla, y tengo 20 bitcoins, pues esos 20 bitcoins no los voy a poder recuperar. Entonces no puedo llamar a un call center para decir, por favor, me recuperan mi, mis bitcoins. Eso no, no va a existir. Entonces la responsabilidad también es alta, que es una contraparte a la total libertad que, que me da mi servicio. Entonces si estamos hablando de identidad, piensen también en qué responsabilidades le estoy dando al usuario y si el usuario quiere todas esas responsabilidades. Puede ser que no las quiera. Puede ser que un usuario quiera tener, quiera dar permisos a entrar a, a cierta información, pero a otra información que es más común, pues puede estar por, por defecto, ¿no? Puede ser el, el default. Y no un usuario puede preferir no tener que dar permiso cada vez que un, una entidad requiera. Su, o sea, ciertos de sus datos o puede decir me da igual que este se haga automáticamente no quiero recibir notificaciones cada vez que, que lo requiera entonces eso es algo que nosotros tenemos que, que entender porque siempre hay decisiones a tomar dentro de la, de la experiencia para que ustedes vean cómo es la infraestructura de el user experience, lo que vemos es el, es el user experience, ¿no? Claro, pero lo que no vemos, que es importante también entenderlo, pues son tres capas. La primera capa son los contratos inteligentes, que los contratos inteligentes no son más que líneas de código que marcan la lógica de negocio de mi producto o mi servicio. Luego está el protocolo de consenso, que pues... Dependiendo del de, de blockchain que elijan, puede ser Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority. Bueno, ahí ustedes eh, elegirán cuál les funciona mejor y dependiendo también de las, de las características que tenga, que tenga su servicio, de lo que requiera a nivel computacional, la descentralización, ¿no? Porque si nos vamos por un Proof of Work, va a ser probablemente más descentralizado, pues basándonos en, en la red de, de, de Bitcoin o Ethereum a este, a este momento, un proof of stake es probable que sea menos descentralizado, que haya menos nodos, pero será más barato y habrá, pues, menos descentralización o menos, se menos seguridad. Menos descentralización implica menos, menos seguridad, pero será más barato y más rápido. Entonces, tendrán que, que elegir eso. Y, bueno, por debajo de, de esto, pues, están los, los nodos que, si es una red permisionada o es una red privada, pues serán de forma diferente. Entonces, como, como ya he comentado, para, para interactuar con Web3 necesito un wallet. Y pues ahí abajo ven Status, Metamask, Argent, son varias de, de las wallets, hay muchas más, y también tienen que tener en cuenta que sus wallets pues, dependerán de el, la blockchain en la que estén. Si están en Ethereum serán unas, si están en Bitcoin serán otras, y si están en Binance, en Polygon serán otras. Como ya he dicho, el, el famoso seed phrase es algo que probablemente tendrán, si, si es que es su servicio tiene que interactuar con un, con un wallet, entonces es un, una fricción que hasta el momento tenemos con el, con el UX. El conectar mi wallet al servicio es otro, otro punto que es algo que es un extra a lo que vemos en web 2. También tendrán que tenerlo muy en cuenta. Y luego que, pues, hay muchas opciones para conectar un servicio web 3. Como ven acá, pues, salen muchos wallets diferentes, hardware wallets, eh, browser wallet, mobile wallet. Por lo tanto también tendrán que elegir en cuanto a eso, cómo se va a conectar su servicio si lo requiere a un wallet. Y por supuesto, como comentaba antes, dependerá en qué wallet está su, o sea, en qué, en qué blockchain está su servicio construido para saber que también el su token nativo es requerido. Es que cómo voy a hacer llegar yo mi token nativo a estas personas para que utilicen el, el servicio, porque muchas veces esto también es una barrera. Donde compro, donde los intercambio. Entonces, ahí también tienen que pensar en que si se va a necesitar ese, ese token donde podrían, si no tienen criptomonedas, lo tendrán que comprar o se, las, o se las entregan ustedes o lo tendrán que comprar en un exchange o intercambiarlo en alguno de los, de los swaps que existen en la blockchain que elija. Entonces, si hablamos de los retos del UX que, que tenemos, pues hay varios. El primero es la abstracción, y ahora explico más en detalle esto, el segundo son las transacciones, y el tercero es la comunicación. Los he comentado superficialmente en lo que llevamos hablando. Y ahora vamos a verlos uno a uno, quizá para, para dar un poco más de contexto. Entonces, en el proceso, este diría que para mí es el más importante dentro de lo que es un servicio creado en Web3 o en blockchain. Que si pensamos en la pregunta que, que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué procesos tiene que ver el usuario y cuáles solo crean ruido o complejidad y los podemos invisibilizar? Aquí hay que ser muy cuidadoso. Como decía antes, si nosotros estamos hablando de identidad descentralizada, es probable que ya sus usuarios tengan unos modelos mentales asociados a cómo manejaban su documento de identidad electrónico en, sus, en los diferentes países, si es que existe. Entonces tendrán que entender eso para acercarlo lo máximo posible. Y no hablarles de eh, esto es una nueva tecnología que te, se llama blockchain y que hace que tu documentación sea inmutable y soberana, porque de esa forma nadie lo va a entender o serán muy pocos. Lo que nosotros necesitamos es entender bien las necesidades que tienen sus usuarios, cómo utilizan su, su identidad actualmente y cómo podemos llevar a esas necesidades que tienen a crear un servicio que les aporte beneficios o que cubra esas necesidades. Y no necesitamos decir, no, esto se hace con blockchain. Si blockchain nos trae, nos trae esos beneficios, eso es lo que va a ser ganador. Luego tenemos las transacciones que acá pues es yo diría algo a entender pero poco muy poco van a poder hacer ustedes por la profundidad en la que se van a meter técnica sobre todo de cambios en las diferentes blockchain con las que trabaje eh, hay que hacer las transacciones hay que, hay que firmar con la wallet para hacer los registros y, y demás entonces, esto crea una fricción clara. Lo que, lo que necesitamos es ser lo más informativos posible. Entonces, si, si vemos estas dos pantallas, son ejemplos claros de interacciones con servicios y las preguntas que surgen son: ¿qué tengo que firmar? ¿Y por qué estoy firmando? ¿Qué quiere decir mi firma? O sea, qué es lo que estoy haciendo aquí. Es algo. Mmm, que hay que ir mejorando, pero no sé si estará en sus manos el mejorar esta parte de, de las transacciones, porque ya utilizarán un wallet y utilizarán un, un blockchain definido. Y luego hay otras preguntas que, que también surgen, que es como, ¿por qué tarda tanto en confirmar? ¿Qué está confirmando una vez que damos a firmar? Entonces, pues ahí tenemos que ir viendo cuál es, eh, cómo podemos informar a nuestros usuarios de la mejor forma, porque ellos no vienen de modelos Web 3, sino vendrán de modelos Web 2 que no tienen estas interacciones. Aquí hay unos ejemplos de, de, cómo, de cómo se está manejando tanto UI como, como UX. Son buenos ejemplos como mejores prácticas en el, en el mercado. Y por último es la comunicación, que ya lo estaba comentando ahora. Al final se utiliza una jerga que es, que es muy técnica, muy interna de, del ecosistema blockchain y necesitamos reducir esto al máximo. Cuanto más conozcamos a nuestros usuarios y más hablemos en sus términos, mucho más fácil va a ser. En este caso, en identidad, pues yo creo que se pueden apegar a los términos que, que utiliza cualquier gobierno en los diferentes países. Y eso les va a facilitar mucho, mucho la vida. O sea, no intenten utilizar palabras como, no sé, bolt o, sí, seed phrase, eh, el hash, eh, el número de bloque, el nonce. O sea, esos son tem temas muy técnicos de la tecnología blockchain. Intenten dejarlo en temas, eh, términos que el ciudadano común pueda entender sin, sin tener que buscar en ningún lugar. Y entonces, sí que es cierto que cuando se da la interacción con el wallet de Web3, pues sí van a, van a ver eh, temas más allá de eh, qué es el gas, qué, qué son el G-Way, por qué estoy pagando esta transacción. Pues ahí vuelvo a repetir, quizá ser informativos antes de que lo realicen para que esto pues, no sea un dolor de cabeza o se entienda lo mejor posible. Porque cuando tenemos que configurar algo que son conceptos muy técnicos, pues al final mmm, lo que vamos a crear es incertidumbre en el usuario y no, no va a ser lo, lo mejor para la experiencia en general. Entonces... No sé, Cristóbal, si hasta aquí hay alguna pregunta, entiendo que no, porque no me, has hecho, no me has dicho nada, pero si me lo puedes confirmar, por favor, te lo agradezco. Sí, no, vale, claro. no más. Fenomenal. Entonces, ¿cómo les recomiendo yo que empiecen después de dar este contexto blockchain, Web 3, de Servicios y UX? Yo les recomiendo unos pasos sencillos, que el primero es la investigación de usuario. Ustedes están creando un, un producto donde ese producto es necesario, o sea, entender al usuario en, en detalle. ¿Quién va a utilizar esto? ¿Va a ser un ciudadano del común? ¿Va a ser un ciudadano del común con qué edad? ¿Va a ser un ciudadano... Mmm, ¿Quién sería ese, ese primer usuario que, que se imaginan de su producto o ese grupo de usuarios que se imaginan de, de su producto? Entonces... Para hacer esa investigación de usuario, primero tendrán que definir ese, ese usuario que se imagina. No tienen por qué ser todo el mundo. Pueden empezar por un arquetipo inicial, eh, por decir algo, bueno, qué nombre, qué edad, qué intereses tiene, qué motivaciones. O sea, ¿Por qué ese usuario estaría interesado en utilizar identidad digital y imaginar cuáles son las, las motivaciones como persona que tiene, cuáles son los intereses y que, que nos imaginemos bien a la persona que lo va a utilizar. A partir de crear este este arquetipo, que no va a ser ni, ni correcto ni incorrecto, sino les va a ayudar a imaginar bien ese usuario. Una vez que imaginen ese usuario, lo que tienen que hacer, es ir a entrevistas. Entrevistas que no van a ser muy complejas, pueden hacerlas de 20, 30 minutos, donde tendrán que preparar un guión inicial, un guión de lo que quieren sacar de esa entrevista. Pues yo, yo les he puesto aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cómo una persona del común manejaría sus documentos e identidad en el mundo digital? Esa pre pregunta es inventada pero podría acercarse a lo que cada uno de ustedes quiere entender en un usuario que potencialmente utilice su producto. Entonces, ese, ese guión inicial tendrá que tener los, las temáticas que necesitan entender para empezar a, a diseñar. Por lo tanto, primero nos imaginamos el usuario. Ese luego tendremos que encontrar gente que encaje con ese usuario. No sé, sea, de tres a cinco personas, mucho mejor cinco que tres, obviamente, y esas cinco personas que nos cuenten cómo serían, cómo manejarían sus, sus documentos, su identidad, su, lo que ustedes vean relacionado con, con la identidad digital. Para sacar las necesidades que ahora no tienen y ver cómo su producto podría suplir esas necesidades. Si estamos hablando de futuro, también podemos trabajar con, con tendencias, ¿no? Si vemos que la identidad digital va para. No sé, para, para el, que la, el biométrico, cómo funcionaría biométrico, que lo vemos como una tendencia para el año 2025, cómo funcionaría el biométrico en nuestra en nuestro servicio de identidad, cómo funcionaría el reconocimiento facial. O sea, eso al final no es 2025, es ahora mismo. Pero habrá tendencias que ustedes puedan, tendencias no únicamente tecnológicas, sino sociales, que puedan identificar y añadir a esta entrevista para sacar también posibilidades de características de su servicio. Una vez que hayan hecho esas cinco entrevistas con los... Diferentes, con cinco usuarios diferentes, pero que sean del mismo arquetipo que se han marcado. ¿Qué podrían hacer? Pues obviamente analizar, ¿no? Analizar eso que, esas notas que han tomado y decir, yo vi esta necesidad clara, yo vi esta otra y esta se podría convertir en una característica de servicio de este, de este tipo. Veo que lo que comentaba antes, veo que lo que más utilizo yo son bancos y a los bancos no les quiero dar mi dirección, solo quiero que sepan mi, mi nombre y mi número de documento nacional de identidad. Perfecto. Si lo necesitan estrictamente, pues les daré mi dirección o les daré mi número de teléfono o mi email. Pero si no, eso que me lo pida. Por poner un ejemplo algo más detallado. Entonces, esas necesidades que ustedes están encontrando en las conversaciones, en esas entrevistas, pues van a convertirlas a features o características del servicio, ya imaginándoselo. ¿Cómo lo hacen? Pues lo, lo principal es que se pongan a dibujar y empiecen a, a dibujar cómo se imaginan ese servicio, con las pantallas, con los, los apartados, las secciones, las características que han salido de, del análisis. Y todos los miembros del equipo es, es bienvenido que se pongan a dibujar. Yo me lo imagino así, tú cómo te lo imaginas, yo de esta otra forma. A partir de ahí ya lo pondrán en común, verán cuáles son los puntos que, que una solución tiene, que la otra no tiene y lo combinarán seguramente, pero... Este ejercicio es bien importante para ya luego crear el primer prototipo en papel de lo que va a ser su producto. Luego este prototipo no se va a quedar en papel, tendrá que irse. Yo les recomendaría Figma porque Figma es un, un producto open source que, donde pueden trabajar a a más fidelidad que lo que es el papel, pueden ya utilizar, hacer las secciones, hacer, habrá alguno alguno de sus compañeros que entiendo, si se si han formado un buen equipo, tenga ciertas nociones de, de diseño y si tiene ciertas nociones de diseño ya ha utilizado Figma. Entonces, Figma lo, es para llevarlo a la realidad. No es muy diferente a Illustrator o a Photoshop, es similar a, a todos estos... Software. Y lo que te permite Figma es que la conexión entre las diferentes pantallas. Entonces, se puede conectar cuando yo hago clic, me lleva a la siguiente pantalla y lo que hace es crear un, un prototipo real, donde las, se, va, se va a ver una interacción real con las conexiones hechas y que puede ser pues, perfecto para testearlo con usuarios también. Un testeo próximo con usuarios con este prototipo sería muy bueno para sacar errores, mejoras o lo que, lo que se puedan imaginar. Y nada, hasta, hasta ahí les quería contar. Seguro surgen preguntas. Les puedo compartir la, la presentación, por supuesto, para que lo tomen como, como guía. Pero creo que... Si siguen paso a paso estos últimos cinco o cuatro fases, mm. va a ser mucho más argumentado el producto que lleguen a, a presentar. Excelente, Diego. Muchas gracias por habernos compartido ese conocimiento tuyo y creo que hay varios puntos aquí que hay que tener en consideración. Muchas veces nosotros por, por entender algunos conceptos como seed phrase y hash y bueno eh, de los puntos de vista más técnicos pensamos que todo el mundo también lo entiende y muchas veces no, no es así eh, lo que comentaste el tema de la firma las transacciones el costo de gas creo que es muy relevante el proceso que, que comentaste desde el punto de vista de eh, tener esta especie de perfil de nuestro usuario pero perfil bien detallado como, como lo compartiste ahí. Eh, Qué opina el equipo completo en términos de proceso y, por supuesto, lo último en términos de esta herramienta que nos compartiste, creo que está bastante interesante eh, porque igual viene con bastantes, de hecho, prototipos ya armados, o sea, sí. te, 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 te agrega mucho valor porque ya no es que tengas que partir de cero, te sugiere, te va sugiriendo como algunas. Hay plantillas. Cosas. Hay plantillas, exactamente, eso era el punto. Tengo acá. Eh, unas preguntas de eh, José Serpa, que te las voy a hacer ahora y dice, normalmente, ¿qué habilidades piden para algún cargo de UX, UI en cripto? Pues José, la verdad eh, como tal las mismas que a un que a un diseñador UX, UI o sea, no hay un una exigencia mayor pero sí la curiosidad de aprender. O sea, yo llevo cinco años trabajando en, en blockchain y cripto y cada día aprendo nuevas cosas porque ahí o sea, es que va volando, ¿no? Si hablamos de, de, de ahora mismo estoy metido en el diseño de, de un protocolo de finanzas descentralizadas o DeFi y cada vez las, las interacciones van siendo diferentes y hay que masticárselo más al, al usuario. Entonces, las... Las habilidades como tal, yo diría que investigación, o sea, tener una buena base de investigación de usuario, tanto para la primera fase de, de exploración como para la segunda de testeo del prototipo, mm, diría también una una buena conceptualización, la síntesis de, de esa investigación es, es fundamental para convertir esas características en, en el servicio digital que estamos diseñando y que tenga un impacto relevante. Y, y luego, pues, habilidades de, de Figma son necesarias también. O sea, Figma, pongo Figma como ejemplo, porque es el que, el que yo utilizo, pero sí es necesario tener una capacidad de crear flujos, crear una arquitectura de la información y que eso pues tenga una estética bien aterrizada donde eh, la legibilidad, eh, las, los términos que se utilizan sean básicos para un usuario cualquiera. Entonces, diría que esas son las, la, las bases que he mencionado aquí, serían las habilidades, convertirlas en, en habilidades para ese usuario cripto. Pero, sobre todo... Al inicio hay que leer bastante. O sea, hay que leer mucho, 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 mucho para, para entender. Porque diseño es, es diseñar es diseñar en web 2 y en web 3. Pero si tú estás diseñando sin un context, contexto web 3, que es lo que he intentado explicar en el inicio, estás un poco perdido. Entonces, sí es recomendable entender bien cómo funciona pues, o sea, un protocolo de consenso, hay que entenderlo cómo funciona la red de Ethereum, cómo funciona Bitcoin, cómo funcionan eh, las que vienen, Binance, eh, Polygon, que tienen de especial. Y a partir de ahí podemos diseñar para, para una capa superior, ¿no? Por eso ponía las tres capas, lo que vemos y lo que no vemos. Lo que no vemos hay que entenderlo. ¿Que no vamos a entrar a, a echar código? No, no. Un diseñador en cripto no necesita echar código, sí necesitará tener una buena comunicación con los desarrolladores como en Web2, igualmente los que hemos estado trabajando en, en ambos mundos, pues sabemos que esa comunicación es muy necesaria pero no es contextualizar el trabajo que hace uno como diseñador en el mundo blockchain diría Perfecto, también una pregunta de David Cruz, ¿dice alguna referencia de mejores prácticas eh, de UX UI? Sí mm. Yo, yo valoro mucho la simplicidad. También con mi equipo lo digo siempre: como seamos muy, muy simples. Intentemos que, que la información que se nos pida sea proporcionada, pero que no cree ruido en la experiencia. O sea, que les demos una opción de entrar a profundizar, pero que la experiencia sea muy simple. Entonces, ¿qué servicios me, me gustan a mí? Por ejemplo. Mmm, Matcha.xyz eh, es muy bueno, es muy bueno, lo pueden revisar. Eh, tanto, o sea, visualmente es tremendo, pero la experiencia es muy buena. Luego, mmm, otros que simplifican mucho también la, la experiencia de exchanges, eh, Gemini, Nexo. Argent también lo hace bastante, Dharma me gusta bastante, pues esos son ejemplos que se nota que el equipo de diseño lo ha trabajado, o sea, tiene un, un buen equipo de diseño. Coinbase también lo hace bien, porque tienen 30, si no más, diseñadores. O sea, lo, esos, esos proyectos grandes, pues tienen, han apostado bastante por, el, por la experiencia de usuario. Entonces, todos esos nombres, puedo, puedo escribirlos luego en el chat y, y así los pueden chequear, pero vamos, diría que esos son los ejemplos más que tengo en la mente. Perfecto. Bueno, aquí José nos dice, claro, el problema del gas es inevitable, ¿eh? a menos que se desarrolle en blockchain más rápido, más barata. pero ¿cómo, en el caso de ustedes, eh, Diego, lo, lo han venido tratando de solucionar como para poder hacer algún proceso más sí. más simple? ¿eh? Porque es complejo. Sí, es. O sea, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista técnico, en, en, hace ya, no sé, me dirás tú, Cristóbal, un par de años, creo, se habló mucho del tema de los transactions, ¿no? Las metatransactions. transactions por el camino, realmente. O sea, un, no, no, no acabo de pegar del todo. Desde el punto de vista del diseño, es difícil es difícil, o de la experiencia, es difícil manejar los wallets. Normalmente, Metamask, que es uno de los más utilizados, cuando hablamos del gas y entramos en G-Way, una configuración avanzada, un usuario básico no lo entiende. O sea, hay, y ahí no depende de la experiencia que nosotros eh, elegimos, sino de la que proporciona el wallet. Entonces, mi, mi recomendación es, elige un wallet que entre dentro de tu, de tu blockchain. Pero que aporte, pues, o sea, que, que, que tenga una experiencia informativa, diría yo. Ese es como, a este punto es lo que puedo recomendar. Dependerá del blockchain que elijas para. Por ejemplo, nosotros construimos bastante en RSK, tanto Defiant como Liquality, pues es una, eh, son, son dos wallets que, que nos dan muy buen. Una muy buena experiencia. Informan bastante bien. Siempre hay margen de mejora, por supuesto, pero por lo general son, son informativos. Y además el, el gas es más barato. Estás en mute, Cristóbal. Gracias, Diego, te decía. Y acá tenemos otra de José que dice: una DAP sin buena UX, UI está destinada al olvido o al poco uso. Pues yo creo que es que no es que esté destinada al olvido es que no va a conseguir usuarios. O sea, para, para mí es, es la, la, la diferencia es esa. Hay un esfuerzo muy grande de adquisición de usuarios, pero si, o sea, si tú haces un esfuerzo muy grande de adquisición de usuarios, imaginemos que tenemos un, un, un equipo de marketing que es buenísimo y que nos trae usuarios con una propuesta de valor buenísima y llegan a la plataforma y... No saben por dónde empezar. Pues ya está, o sea, ahí, ahí paró. La adquisición de usuario llega hasta que la plataforma no es entendible, no funciona, me da problema o se complejiza mucho. Diría que, que sí. O sea, la respuesta corta es que sí, pero es que cuando el primer contacto con el, con el usuario de a pie, no funciona el UX, chao. Y, y para mí, también hay que. Yo soy más de pensar como en el sistema y en el servicio. Entonces, no pensemos solo en cuando llega mi, la primera pantalla de mi app. No, tengo un onboarding buenísimo. Sí, de acuerdo. Pero, ¿cómo llega? O sea, pensemos en cómo llega. ¿Cómo es el antes de llegar a tu plataforma? Porque puede ser que, que no haya forma de llegar. Y eso también es UX. Entonces, eso, el antes, durante y después, también es una recomendación que les hago. Excelente. Eh, bueno, ahí también, nosotros también tenemos un par de experiencias ahí, efectivamente, con mala con mala UX, UI, efectivamente, poco uso y, y nada. No no sé si se olvidó, pero poco uso y eso obviamente te lleva a, a tomar decisiones de, de, de hacer otras cosas y, y dejar el proyecto de lado. Pero efectivamente, eh, hay que tener mucho ojo en el tema de la experiencia de usuario, por lo mismo. Eh, el tema de soporte técnico de una DAP está dentro de UX/UI? Es una pregunta, sí. Pues, o sea, yo diría que tradicionalmente, o sea, en el UI no creo, o sea, tendrá su su loguito o similar o su flujo para llevar allá y que responda a las preguntas. Que esa parte sí, pero yo diría que es más a nivel de, de pensar en el servicio completo, lo que decía antes. O sea, si estamos pensando en service design o, o diseño de servicios, ahí sí entraría. En el UX UI creo que no, no coges esa, esa parte. Igualmente, una buena práctica ahí, que me ha gustado mucho, yo, yo utilizo Moon Wallet y Moon Wallet tiene, tiene un, un pequeño chat que, que, que te dice, y si encuentras algún error, cuéntanoslo. Que es un, o sea, una forma muy buena de mejorar el producto, primero de todo, y una forma muy buena de crear una relación cercana con tus usuarios. Entonces, mata dos pájaros de un tiro. Entonces, ese tipo de cosas sí si es del UX. No me diría que el call center, cómo tratan a las personas en el call center es UX, UI, es más service design probablemente, pero, pero sí, o sea, hay, hay una relación cercana. Excelente. Muchas gracias, Diego, por eh, haber respondido estas preguntas que nos compartieron. Muchas gracias también por habernos compartido tu experiencia, tu conocimiento. Eh, estamos llegando ya eh, a la hora de nuestro tiempo establecido. Vamos a compartir eh, la presentación de Diego. Te la vamos a pedir, Diego, para compartirla con, con, con los participantes, al igual que esta herramienta o esta website que, que nos compartió van a estar en el canal de Discord, en la sección de recursos para que ahí los puedan explorar obviamente y, y cualquier duda o consulta que tengan eh, podemos ahí también ayudarlos a canalizar las consultas con, con, con Diego si es que necesitan algo Sí, 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 con, con, todo, con todo el gusto o sea, lo que, lo que necesiten me, me cuentan yo feliz de, de aportar y nada, vamos, vamos hablando Cristóbal, ya sabes que un gusto siempre estar por aquí Bueno, muchas gracias Diego y efectivamente también un gusto eh, siempre poder eh, contar con tu apoyo. Así que muchas gracias a todos los que han estado participando. Recuerden, mañana, eh, martes 6 hasta la 8 de la noche de Argentina, termino de la fase 2, que es arquitectura, y luego iniciamos con la fase de interfaz de usuario y experiencia de usuario, que es lo que estamos viendo el día de hoy con este taller que nos compartió Diego. Así que muchas gracias a todos por haber participado y nos vemos el día jueves, si no me equivoco, con otro taller de storytelling de miras hacia empezar a construir su pitch. De cinco minutos para ya la fase final de esta hackathon. Así que muchos talleres interesantes van a aprender mucho, o están aprendiendo mucho ya, así que aprovechen, aprovechen porque eh, les va a servir, no solamente para esta hackathon, sino que también para todas sus actividades futuras. Muchas gracias, Diego. Que esté muy bien. Bueno, un abrazo. Cuídense. Adiós.